pretendemos fomentar un tejido social participativo, solidario y creativo en el que el voluntariado sea uno de los instrumentos para la construcción de una nueva ciudadanía. En el 2013 se ejecutarán diversas obras de desagües pluviales y de mantenimiento de canales mediante el convenio firmado con el Ejército. No dejaré de mencionar un tema que se constituye como una verdadera problemática en el escenario urbano de nuestra ciudad. Me refiero a los efectos que se producen por la crecida del río Arenales a lo largo de sus riberas. Salta sigue siendo así una de las ciudades mejor iluminadas del país. Por medio de la cooperativa construimos 96 viviendas en diferentes ubicaciones y este año serán 60 viviendas y módulos habitacionales más. Nunca hubo construcción de ningún tipo de vivienda en el municipio de la ciudad de Salta. A partir de esta circunstancia empezaron a hacer con la ayuda de la nación. Hoy Salta puede mostrarse con orgullo como de una ciudad pionera y un modelo en el tratamiento de sus residuos, que no solo están dispuestos acorde a la normativa internacional, sino que responden al protocolo de Kioto, lo que nos valió la certificación del Banco Mundial en un logro fundamental para nuestra ciudad. Como es mi costumbre y mi forma de ser, no voy a sacar el cuerpo a las repercusiones que algunos sectores políticos han dado a la necesaria actualización de los tributos municipales. Un pensador dijo una vez: no conozco la clave del éxito, pero sé que la del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Creo que es tiempo de proceder con madurez y responsabilidad a la hora de evaluar las causas de una medida siempre ingrata, pero no por ello menos necesaria. El crecimiento de la ciudad, su evolución, requieren de inversiones importantes, compra de maquinaria, obras numerosas y variadas que cambiarán la vida de los salteños. Las obras públicas se hacen con recursos, no con discursos. En una ocasión anterior, porque esto no es nada nuevo, en una ocasión anterior propuse al pueblo de Salta que me dé la oportunidad de volcar en obra, servicio y equipamiento la actualización tributaria. Los vecinos aceptaron, siguieron confiando y pudieron ver resultados, lo que ratificó en las siguientes elecciones. Hoy se da una situación similar y sigo dispuesto a llamar a las cosas por su nombre, a tomar todas las medidas y decisiones requeridas para que nuestra ciudad crezca ordenada y administrada con transparencia y sin endeudamiento, que sea producto de déficit totalmente evitable. Hay aquí, en este recinto, muchos testigos y exfuncionarios de gestiones pasadas.